Muy buenos días, mis fujosis y funtanshis, o todo lo que se mueva en el planeta Tierra. El día de hoy ha regresado... ¡Aquí! El día de hoy les traigo una nueva review para este canal. Bueno, el día de hoy les traigo la review del anime de Haikyuu. Sí, así es. Gente, como les venía diciendo en la sección de comunidad y en un montón de videos anteriores, voy a traerles reviews de animes que realmente siento que les gustaría ver. Así que el día de hoy empezamos con la review de Haikyuu. Así que nada, gente, no olviden suscribirse, darle al like y activar la campanita para saber si quieren videos como este. Así que nada, ahora sí, empecemos con la review del capítulo número 1 de la segunda parte de Haikyuu to the Top. Y bueno, realmente, ¿qué decirles? Realmente el capítulo ha estado muy bueno. Pero antes, hablemos de qué trató este primer capítulo, o el capítulo número 14 de esta segunda parte de Haikyuu. Bueno, empezamos el capítulo número 1 con el regreso del torneo nacional, en el que volvemos a ver a Karasuno enfrentándose esta vez a Lin y Saki. Como mucha gente sabe, en la primera parte nos dejó de que Karasuno ya estaba en el partido, pero nos dejó de que estaba un punto. En este capítulo ya hubo un cambio, ya empezamos a ver lo que pasó en realidad después de la anterior parte. Bueno, un dato curioso es de que el Karasuno se enfrentaba al segundo mejor equipo a nivel nacional, entonces digámosle que estaba potente. Así que digámosle que, bueno, digamos que al inicio del partido sufrieron un poquito. Digámosle que estaban 7-4 de puntos, o sea, ellos iban 4 y el Inirasaki iba 7, entonces estaban jugando mal. Pero hubo motivaciones y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero punto interesante que realmente este capítulo me dejó muy interesante fue ver otra vez la dupla de Kageyama con Hinata. Y como siempre, realmente ya llevan desarrollando esa relación entre ambos, de esa dupla de uno coloca, otro remata y Hinata varía saltando más alto o hace el hiper rápido ese que es súper loco. Y con una rosca, porque me acuerdo que la pelota la hacían así, o sea, Kageyama hacía el pase, pero la hacía con rosca para que él tenga más efecto. Así que en este capítulo no es la excepción, ya que primero vemos cómo Hinata, todo salió bien hasta que Hinata no remató. Así que digámosle que no salió bien. Pero en el segundo intento de esta dupla maravillosa en el que Hinata y Kageyama por fin conectaron, bueno, digamos que Hinata hizo una finta media rara hacia el rival, no me acuerdo cómo se llama el negrito, le hizo una finta que hasta a sí mismo casi confunde el propio Kageyama y luego remató. Entonces vemos otra vez esta dupla súper interesante que a mi parecer tiene muchas cosas muy potentes. Realmente nos trató el capítulo de mostrar más el exterior de lo que nos mostró otros capítulos, ya que el partido como tal solo avanzaron 11-9, algo así se quedó los puntajes, entonces no avanzó mucho. Realmente el partido fue como unos 2 minutos de partido, algo así, fue muy poquito. Pero, hey, no pasa nada. Otro dato curioso que realmente a mí me dejó con la cosa interesante fue ver cómo las barras del rival, o sea, el Inirasaki, tienen una cosa bien curiosa. Para empezar, ellos marcaban el ritmo al hacer el saque del rival, es decir, el Karasuno. Hacían un ritmo que es como los que hacen los partidos normalmente cuando saca, bueno, cuando termina el partido le agradecen, hacen así. O sea, hacen un ritmo como para celebrar y hacerlo junto con su afición, así que sean comprometidos parte de ambos. Digámosle que ellos aplicaban lo mismo, pero para fastidiar al rival. Y se preguntarán, ¿pero cómo fastidian al rival? Es muy curioso, ya que realmente lo fastidian. Como hacen el saque, ellos marcan el ritmo del saque, entonces hacen tener una proyección y apuran al rival. Entonces ellos como que apuran a que Karasuno no saque rápido. Obviamente eso no nos beneficia, y antes de eso ellos estaban abuchando. Ellos abuchaban durante todo el partido para tratar de distraer, pero como se dieron cuenta de que, digamos, de que no les afectaba, sino hasta reían, digamos que dejaron de hacer eso para hacer el ritmo que les duró para hacer solo 2 saques, ya que les afectó solo 2 saques, hasta que llegó la hermana de Tanaka. Digamos de que aquí viene lo bueno, ya que, bueno, volvemos a ver a la cool hermana de Tanaka junto a un grupo de las porras. Pero es curioso, ya que tiene unos tambores y flauta, y en vez de hacer lo que ellos hacían, de que eran como unas barras así típicas de fútbol o de deportes, en vez de eso ellos ponían música. Es como que ellos se ponían a tocar una flauta mientras seguían el ritmo, un ritmo suave, un flow chill. Principalmente hicieron eso, y en el mismo capítulo lo explican, lo hicieron principalmente para hacer que el ritmo sea fluido, o sea, que no se
suficiente ritmo de Linirasaki, de la afición de Linirasaki, y ellos puedan sacar tranquilos los del Karasuno. Entonces, al menos contrarrestaron ese ritmo y por lo menos se pudo contrarrestar rápido, ya que solo perdieron 2 puntos, bueno, 2 saques en general. Otra cosa muy curiosa y que a mí en personal este capítulo me dejó como que nice y un detalle muy técnico fue ver el saque mixto de Atsumu. Ese saque mixto, para la gente que no sabe, se trata de un saque flotante y un saque con salto. Un saque con salto es el que hace el de barba, no sé cómo se llama, el altón este con barba, no me acuerdo el nombre, yo soy fatal para los nombres. Ese es el saque con salto y luego el saque flotante es el famoso que hacen así y hacen de que tenga como una parábola en el aire y hacen de que gire y no tenga una predicción al recibir. Entonces, ese man tenía eso y estaba bien cagado porque realmente habían analizado, los del Karasuno habían analizado cómo podían contrarrestar y vieron, se dieron cuenta de que el man mide los pasos. O sea, cuando va a hacer su saque, él hace 4 pasos para hacer el saque flotante y 6 pasos para sacar con salto. Entonces, es bien curioso de que muestren ese detalle técnico y no solamente nos quedemos con que hace un saque alto y un saque para arriba. Y es curioso, por ejemplo, cuando es un saque flotante, el equipo se adelanta. En el mismo capítulo nos explican de que realmente eso es un problemita, ya que al adelantarse, ellos dejan una línea muy atrás. Y lo curioso es que Atsumu hace un saque súper, súper, súper fuerte. Se logró notar con el man este, el líbero de Karasuno, se logró notar cómo es tan fuerte que en un instante le llegó a la cara. Entonces no pudo recibir y como está más adelantado, no puede poner la mano para hacer la recepción. Entonces ahí cagó. Pero hey, luego lo contrarrestaron un poquito, aunque su control falló un poco. Entonces se pudo contrarrestar entre comillas. Así que prometo esos saques mixtos. Bueno, como le dicen, saque con doble pelota. Yo digo saque mixto porque es mixto, porque son mixtos. Realmente hay luego los saques normales, saques así, pero ellos dicen que saque con doble pelota. A mi personal es saque mixto. Entonces no hemos vuelto a ver ese saque mixto. Solamente lo vimos dos veces. Y la segunda vez fue algo curioso que la vamos a comentar más adelante para terminar este video. Ahora hay que comentarles de la evolución de Hinata al jugar. Esta cosa me pone un poco cachondo, ya que yo he visto cómo Hinata jugaba bien cagado, jugaba sin pensar, solo saltaba, remataba. Obviamente, este trabajo se ha logrado ver gracias a que la primera parte de Haikyuu Tour Top vemos cómo Hinata, o sea, se infiltró en ser parte del grupo ese de entrenamiento de la élite. Bueno, élite no, los que son buenos. Él se infiltró y se volvió a recoger pelotas. E ahí nos muestra cómo la evolución de solo se recoge balones le ha servido para hacer una clase de líbero, pero un poco desarrollado. Realmente no está desarrollado, pero ya se ve indicios de que Hinata puede ser líbero y rematador. Entonces tiene una buena proyección de movimientos, o sea, se sabe anticipar, y eso para el voleibol es súper, súper, súper importante. Así que me pone un poco orgulloso el ver cómo nuestro Hinata, que empezó siendo el típico que solo juega sin pensar, sin analizar, ahora cuando remata analiza, sabe hacer fintas. Vimos cómo ya sabe hacer fintas, cómo hacer remates más para arriba, hacer remates más arqueados. O sea, ya vemos una evolución de Hinata al jugar. Y eso para mí es un detalle muy, muy técnico y muy, muy bonito, que espero que lo sigan evolucionando. Imagino que sí, porque realmente Hinata se prota junto con Kageyama. Bueno, prota a Kageyama entre comillas. Vamos a ver la evolución más adelante. Y yo considero que esa evolución va a ir a bien, va a ir a muy bien. Y vamos a ver en qué se termina transformando: en un líbero, un rematador o algo mixto. Porque para mí podría ser líbero tranquilamente, tiene una buena anticipación. Entonces, al parecer podría ser un libero. Ahora seguimos hablando de la parte de Kageyama. Ok, Kageyama es un crack y eso no se cabe. Eso no debe tener ninguna duda. O sea, hace literalmente lo que vimos en este capítulo, que ya es una máquina, lo hace en todos los partidos. O sea, Kageyama sigue siendo Kageyama. No se le puede quitar nada ni ningún mérito porque es muy crack. Obviamente, hay un mérito muy bueno en este capítulo que le doy ese mérito. Es que en una parte del capítulo, Kageyama recibe el balón y hace su colocación y le da pasar a Hinata, pero es un pase. ¿Cómo se dice? Arqueado, un pase arqueado hacia el capi del equipo. No me acuerdo el nombre de los tipos, en serio, perdónenme, no, solo me sé los nombres de los protas, o sea, no me sé todos. Entonces, él hizo un pase arqueado y bueno, yo logró hacer que se pueda meter un punto. Entonces, la gran visión, en el mismo capítulo lo explica, la gran visión que tiene Kageyama es maravillosa y los comentarios se lo dicen, es el futuro de un posible crack de colocador. Entonces, está bueno que Kageyama siga siendo Kageyama y que a pesar de que tenga presión
televisión, él pueda relajarse y hacer lo que se le da la gana. Porque la realidad es que hace todo lo que se le da la gana, está todo chill, no vemos que se ponga tan nervioso, de hecho hasta le inspira, él se inspira igual que Hinata, ya que vemos como Hinata se, cuando ve que lo están mirando o que tenga barras, él se excita, o sea, en el mismo capítulo lo vemos, o sea, él se excita, se pone así, se retuerce, o sea, está muy bueno ver cómo no se ponen nerviosos si se inspiran para hacer cosas mejor. Ahora viene la cosa más interesante, que es la parte ya más final, que bueno, ya es para terminar, porque realmente el capítulo nos explicó varias cosas muy puntuales. Es la dupla de manos Miya, me refiero a Tsumu y a Osumu. O sea, en el entrenamiento previo al partido, que fue la primera parte de Haikyuu Tour Top, vimos cómo estos manes tenían esa dinámica media rara de que a los tipos supercampeones, de que saltaban, uno se le hacía el pase, otro lo disparaba, y luego hacían viceversa. Decía, era una dupla de manos de cielo de los supercampeones. Y eso en este capítulo nos dejó muy locos, ya que realmente lo demostraron. Primero que nada, a la gente que no sabe, el capítulo estaba por terminar, en el que bueno, digamos de que le tocaba hacer el saque a Tsumu, después hacer su saque con flotante, después de eso él metió puntos y él decidió en el segundo saque, decidió mejor hacer una técnica especial junto con su hermano, que bueno, digámosle que ese saque era un saque fuerte, que lo recibió el equipo del Karasuno, y luego la devolvió, y vino una jugada muy interesante que a mí me dejó como que de, pero momento, no son especiales Hinata y Kageyama, ya que hicieron una jugada media rara juntos, hermano llamado Osumu, en el que bueno, como comentaban en ese mismo capítulo, es un ataque muy parecido al de Hinata y Kageyama. Ahí simplemente acabó el capítulo, en el que vemos como ellos haciendo un pase, como en ese capítulo lo dicen, haciendo un pase largo. Entonces, ay, nos dejó ese capítulo con una sensación de que se me pone dura las tetas, se me ponen dura, porque o sea, empiezan bien. Obviamente el Karasuno no hizo un partidazo, hasta ahora han hecho un partidazo, no es notable, ya que están siendo sometidos, solo que no se nota. Entonces no podemos decir de que, entonces no podemos hacer un análisis de ese equipo, porque realmente no han hecho un partidazo, han hecho un partido que es un partido que están siendo sometidos y tratan de contrarrestar como haciendo la afición, quiero ver quién pasa, y ojalá, no hizo el manga, ojalá que pase el Karasuno. Me gustaría ver que se enfrenten contra el Nekoma, si me equivoco, el Nekoma pasó o no. No, no pasó, ¿no? Se enfrentó contra los blancos. Bueno, ojalá les enfrenten a más equipos y la temporada no solamente se trate de solamente este partido. Ojalá que no, porque ya nos ha pasado una vez de que toda una temporada solo fue un partido. Lo hicieron larguísimo, los tipos supercampeones, lo hicieron súper largo. Y bueno, ahí acabó el capítulo en el que vemos ese ataque raro. Y ahora bueno, podemos hablar de la animación. La animación, para hacer el primer capítulo, obviamente no vamos a un análisis súper profundo, ya que los primeros capítulos de las nuevas temporadas o las segundas partes de primeras temporadas, de temporadas, normalmente los primeros capítulos no se decae la animación, es de hecho hasta mejorado. O sea, se nota que es fluida esta animación de este primer capítulo, ya que lo hemos visto, es fluida, es muy fluida. Notable estos 6 meses de trabajo que han tenido, ya que son 6 meses, o sea, han tenido muchísimo tiempo para mejorar esa calidad de animación, y uno de los motivos fue ese, querían hacer esa pausa de parte de esa temporada, querían hacer una pausa porque querían mejorar la animación. Entonces se supone que esa temporada va a haber buena, bueno, esa parte de temporada va a haber buena animación. Yo espero eso y espero que ustedes también esperen eso. Luego hay que hablar del opening, que realmente para mí es un poco de lo mismo, sigue siendo lo típico de un anime Spokon como lo es, pero sin brillo. Realmente no le veo brillo a este capítulo, o sea, este opening no le veo brillo, es un opening que se repite siempre en los animes shonen o Spokons. Entonces ese brillo que algunos capítulos, bueno, unos animes tiene, o los Spokons tiene, por ejemplo el opening de la primera temporada, la tercera temporada, o sea, la cuarta temporada, esta misma cuarta temporada, pero la primera parte, teniendo openings con mucho brillo. Pero este capítulo, bueno, esta parte no ha sido tan, con tanto brillo, ha sido como un opening sencillo, clásico, sin demostrar algo nuevo. Entonces dejamos ahí, las escenas han sido buenas, ha sido un poco de repetición de lo que va a pasar en los capítulos siguientes, en el que se enfrentan al Irinazaki. Entonces no se muestra nada nuevo. Ahora hablemos del ending. Para mí el ending no es poca cosa de este anime, de esta parte del anime, ya que está bien elaborado y genera nostalgia. Yo siento que ha generado una nostalgia bien curiosa a todos. A mí me genera una nostalgia porque pues vimos escenas antiguas, vimos como los del último grado de la preparatoria de Karasuno se van a retirar, se van a ir de preparatoria, se van a ir. Entonces está cagado, está muy cagado, porque ya vemos un poco de nostalgia de que lo que pase después de este torneo va a ser un plus, va a ser como el futuro de este Spokon, que yo sé que en el manga está muy adelantado y que hay cosas buenas. La música ha sido profunda, se siente como una nostalgia y un poco de emoción en esta música. Entonces
No ha estado mal, no ha estado mal. Entonces, bueno, ya podemos llegar a la conclusión del video del día de hoy. Realmente el capítulo ha sido bueno. Ha sido una introducción, un regreso ansiado como yo quería. Ya que regresar a Haikyuu, ya que es un anime que a mi parecer es muy bueno. Me encanta, es perfecto. Son los animes que yo los vi hace tiempo. Y ver que ha regresado es mi anime favorito, porque es uno de mis animes favoritos. Me emociona. Tristemente solo son 12 capítulos, pero bueno, no podemos pedirle mucho, ya que es un spokon. La animación de un spokon es muchísima. Entonces, bueno, en términos generales ha sido un capítulo con una buena narrativa y con una buena animación. Pero de todos modos tiene sus bajones que no son tan notables. Por ejemplo, podría decir de que hay escenas que solamente son en blanco, en el que son escenas simples, en el que no te ambientan, sino de que te duermen. O sea, pero son muy pocas, entonces tampoco voy a quejarme. Entonces, como nota final de este capítulo, el puntaje que yo le doy es un 7,5 o un 8. Más o menos por ahí le dice puntaje. Realmente no ha estado nada mal. Espero más. Espero que haya algún capítulo en el que la animación esté buena y que sea como el enfrentamiento del Nekoma contra el otro equipo este. Que les dije, el equipo este. Ojalá que sea algo así como el capítulo número 12, la anterior parte. Ojalá que sea algo así. La animación ha sido muy buena en esos capítulos. Entonces espero que sea algo así. Tengo hype. Así que muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. No olviden dejar sus like favoritos. Y nada, muchísimas gracias. Realmente, si quieren ver más videos como este, háganmelo saber. Es solo con mi cara, Entonces no vemos cosas nuevas de mí. O sea, solo eso yo. Y tratando de ser un poco más dinámico. Entonces, denle apoyo para hacer siquiera videos como este. Así que nada, yo soy Brendon, muchísimas gracias. Ha hecho 20 minutos de review. Wow. Yo pensé que no sea tan largo, pero al menos ya por fin lo hice. Digamos de que llevo haciendo estas reviews como ya 3 veces. Y no era porque me trababa, sino porque hacía mucha bulla. Había un montón de cosas externas a mí que no me dejaban hacer el video tranquilo. Pero ahora sí, veo que ya está. Ya estamos con el video. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en unos días con una review. Pero no review como esta, sino una review más con mi voz solamente. Entonces, nada. Nos vemos unos días más con un video nuevo. Adiós. Bye.